Debido a las constantes lluvias registradas en la demarcación de Oaxaca de Juárez, las casas en mal estado han comenzado a evidenciar sus daños estructurales. Este jueves, una vivienda ubicada sobre la vialidad Niños Héroes, esquina primera privada de Niños Héroes, a un costado del panteón del exmarquesado, amaneció con grandes grietas en su estructura. Afortunadamente, la familia ya había abandonado el lugar. La señora Marina Aguilar, vecina de la casa afectada, señaló que los propietarios han buscado por más de un año la autorización de las autoridades municipales para poder remodelar su vivienda. Sin embargo, aseguró se les ha negado al ser un inmueble edificado como parte del centro histórico. En Niños Héroes 508, a un lado de esta casa que estuvo una aberración, ya los vecinos ya tienen más de un año pidiéndole al centro histórico que lo puedan derribar por la problemática como está ahorita. Ahorita lo están viendo cómo está, que se pueda caer, y no les han dado la autorización para quitarlo. Espero que ahora sí centro histórico dé la autorización, porque ellos ya habían visto la problemática que hay. Aquí pasan niños, personas grandes, y no le han dado autorización para quitarlo. ¿La familia de esta vivienda se encontraba dentro de su hogar? No. Está una persona que está al cuidado de la casa, porque precisamente no la pueden habitar, porque no la pueden acabar de acondicionar para que sea vivienda. Pues se le ha pedido permiso tanto al municipio y al centro histórico, pero no lo quieren hacer, precisamente porque pertenecemos al centro histórico. ¿Qué les han dicho? Pues que no tienen autorización para derribar ni una casa que está dañada, pues, ¿no? En todo el centro histórico, incluso nada más esta, sino en todo el centro de la ciudad. Esa es la problemática, que hay casas muy viejas que se puedan caer. Al menos en el municipio de Oaxaca de Juárez existen alrededor de 50 casas catalogadas de alto riesgo, mientras 250 más son descritas como en mal estado pero estables. Los ciudadanos exigieron a las autoridades actuar para la protección de la ciudadanía y no tener que lamentar después de una pérdida humana. Imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.